Comienza el informativo. En México exigen una investigación transparente y exhaustiva sobre el siniestro aéreo en el que este lunes perdieron la vida la gobernadora del estado de Puebla, Marta Erika Alonso Hidalgo, y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, quien también fue gobernador de la entidad. El gobierno del estado de Puebla, en el sur de México, exigió que las pesquisas incluyan expertos internacionales para determinar las causas del desplome del helicóptero en el que ambos viajaban. El aparato cayó en un campo abierto con 5 pasajeros a bordo, entre ellos la gobernadora, quien asumió apenas el 14 de diciembre pasado. Esta aeronave perdió comunicación solo 10 minutos después de despegar de la capital poblana. El gobierno de Puebla exige la conducción de una investigación transparente, imparcial e independiente que, conforme a las mejores prácticas internacionales, esclarezca sin el menor margen de duda la situación que llevó a la pérdida de la vida de los tripulantes y pasajeros del helicóptero. La gobernadora del estado mexicano de Puebla, Marta Erika Alonso, y su esposo, senador y exgobernador de la misma región, Rafael Moreno Valle, murieron el lunes al accidentarse la aeronave en la que viajaban. El helicóptero se desplomó sobre campos de maíz en el municipio de Santa María Coronango, del estado de Puebla, colindante con la Ciudad de México, y hasta el momento se desconocen las causas del accidente. Alonso fue investida como la primera gobernadora de Puebla el pasado 14 de diciembre, después de que el Tribunal Electoral ratificara su triunfo en los comicios del 1 de julio, tras medio año de controversia con Luis Miguel Barbosa, el candidato del partido en el Poder Federal, Movimiento Regeneración Nacional Morena. La Corte Electoral ordenó la realización del recuento total de votos y confirmó la validez de la elección. Según la Constitución local, el Congreso del Estado tendrá que nombrar un gobernador interino y 10 días después convocar elecciones extraordinarias que deberán realizarse en un periodo de 3 a 5 meses. Los expresidentes de México, Enrique Peña Nieto y Vicente Fox, lamentaron el fallecimiento de la gobernadora Marta Erika Alonso y su esposo, el senador y exgobernador de la misma región, Rafael Moreno Valle. Lamento profundamente el deceso de la gobernadora Marta Erika Alonso y de su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, a quienes conocí y de quienes pude constatar su entrega por un mejor México. Mi solidaridad con sus padres, familiares y seres queridos. Que descansen en paz. Me llena de tristeza que de pronto dos grandes amigos con brillantes carreras políticas y estrellas de oposición han perdido la vida. Exigimos una aclaración. Es difícil aceptar esta coincidencia después de una fuerte batalla democrática por Puebla. Mi más profundo pésame. A esta hora saludamos en Ciudad de México a Jorge Ramos, director de información del portal de noticias La Silla Rota. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Yuli, ¿qué tal? Muy buenos días. Para empezar, ¿cómo reciben, cómo registran la noticia a los medios mexicanos? Pues mira, realmente fue un día complicado. El día de hoy no hay prácticamente periódicos, solamente dos periódicos tienen edición impresa. Pero bueno, todos los sitios de noticias registramos desde ayer, pues alrededor de las 4:30 de la tarde, la primera información que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues señalando la caída de un helicóptero en Puebla, donde pues viajaba la gobernadora, como ya lo mencionas, Marta Erika Alonso, y su esposo, el coordinador de los senadores del Partido Acción Nacional, Rafael Moreno Valle. Esto fue alrededor de las 4:30 de la tarde, y bueno, en unos minutos más se confirmó que efectivamente ella viajaba ahí y que lamentablemente había muerto junto con otras 4 personas. Hasta ahora, bueno, pues la información que han proporcionado tanto el gobierno del estado de Puebla como el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es que, bueno, pues se trató de un accidente. Sin embargo, bueno, pues las autoridades han dicho desde el gobierno de la República que se hará una investigación para clarificar específicamente cuáles fueron las causas de la caída del helicóptero. Lo que sí sabemos es que tenía exactamente apenas 10 minutos que habían despegado de tierra para viajar de Puebla a la Ciudad de México, que, bueno, pues tú sabrás, no es muy distante, es un vuelo en helicóptero de aproximadamente 30 minutos. Entonces, pues realmente estaban pues apenas saliendo de Puebla para viajar a la Ciudad de México. Era una aeronave rentada, no era la primera vez que usaban ese documentar que Moreno Valle ya había rentado en otras ocasiones la misma aeronave.
lo que nos explicaban es que pues ellos no habían usado ningún aeronave de oficial del gobierno de Puebla, donde pues justamente ella apenas había asumido el poder de ese estado desde el 14 de diciembre. No lo quisieron usar porque se trataba de un viaje, digamos, de carácter personal. Jorge, bueno, ¿pero por qué hay tantas dudas? ¿Por qué están pidiendo que se esclarezca sin mayor margen, sobre todo por la crisis política que se vivió durante la elección en el estado? Así es. Mira, el vocero del gobierno de Puebla fue quien hizo pues un llamado a que se hiciera una investigación clara y a fondo acerca de las causas de este, pues, de este incidente o de este accidente, como lo han estado mencionando las autoridades mexicanas. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, pues esta elección que se llevó a cabo igual el pasado 2 de julio, pues fue muy accidentada. La oposición en el estado de Puebla, que era de Morena, encabezado por el candidato Miguel Barbosa, después de la elección en donde él decía que había habido un fraude, que había sido una elección totalmente sucia e incluso acabó en los tribunales, hace apenas un par de semanas el Tribunal Electoral Federal pues validó la elección y le dio el triunfo a Marta Erika Alonso. Sin embargo, estos meses que vienen desde julio hasta diciembre pues fueron de mucha reyerta política, de muchos señalamientos, y bueno, pues ahora queda, digamos, la sombra. Lamentablemente en México pues somos muy sospechosistas, ¿no?, cuando existen este tipo de incidentes, así que bueno, pues la gente está reclamando en redes sociales al presidente López Obrador también pues por este antecedente de una elección muy complicada, y bueno, pues deja pensar pues que haya sido una circunstancia diferente. Sin embargo, insisto, hasta ahora no hay datos que arrojen algún tipo de información de sentido. Incluso comentarte, desde ayer anda circulando en redes sociales y a través de WhatsApp un video donde supuestamente se ve un sobrevuelo de un helicóptero. De pronto se escucha un golpe y la aeronave cae. Y se ve cómo comienza a incendiarse desde la cámara de este helicóptero que cae. Sin embargo, hemos podido encontrar que ese video pertenece a otro país y que ocurrió en 2014. Así que bueno, pues la verdad es que hay mucha, digamos, efervescencia, hay muchas dudas por parte de la gente respecto de cuáles fueron las causas de la caída del helicóptero, pero la verdad, lo que hay hasta este momento es información de que fue un accidente. Y bueno, pues habrá que esperar. Tú sabes que los análisis, los estudios respecto de la caída de aeronaves pues no tardan unas horas, incluso llegan a tardar meses. Así que bueno, pues habrá que soportar, digamos, estas dudas razonables que tiene la gente sobre este incidente. Es Jorge Ramos, director de información del portal de noticias La Silla Rota. Gracias por estar con nosotros y felices Pascuas. Feliz Navidad y también al auditorio. Un abrazo. Avanzamos, son varios los políticos mexicanos que han perdido la vida en accidentes aéreos. En 2008 murió el secretario de Gobernación, Juan Camilo Muriño, al estrellarse la aeronave en la que viajaba en Ciudad de México. Junto a él se encontraba el zar antidrogas, Luis Santiago Vasconcelos, quien también perdió la vida. En 2005, el entonces secretario de Seguridad Pública, Ramón Martín Huerta, falleció en el Estado de México cuando el helicóptero en el que se movilizaba también se desplomó. En un incidente similar, perdió la vida el secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, en el año 2011. Finalmente recordamos al exgobernador del estado de Colima, Gustavo Vázquez Montes, quien murió en 2005 a consecuencia de un accidente en helicóptero cuando viajaba a Toluca, de Toluca a Colima. Es por eso que estas dudas las retrata a la prensa mexicana, sobre todo porque se trata de un gobernador, de una gobernadora entrante, después de que su esposo, el ahora exsenador, pues también hubiera estado al mando del estado poblano durante 6 años. Y triste Navidad para decenas de familias en el estado mexicano de Guerrero. Más de 100 casas en el puerto de Zihuatanejo fueron destruidas por un incendio que inició presuntamente por la quema de pirotecnia. Más de 4 horas tardaron los bomberos en extinguir las llamas en el lugar. Fueron atendidas varias personas que resultaron intoxicadas por inhalar humo mientras trataban de recuperar algunas de sus pertenencias o bien por ayudar a sofocar el fuego. Abogados de inmigración alertan que el periodo de procesamiento de solicitudes para la ciudadanía en Estados Unidos ha aumentado a más de 1 millón
en un año. Los expertos además aseguran que la falta de documentos para demostrar que califica para la ciudadanía podría costarle a muchos migrantes su estadía en territorio estadounidense. Según la Unión de Libertades Civiles, en 2013 el 83% de personas deportadas de Estados Unidos no tuvieron la oportunidad de defenderse en una audiencia ante un juez. En Washington, Emiliana Molina tiene la información. Adelante. Buenas tardes. Uno de cada cinco migrantes escoge como destino los Estados Unidos. Los caminos por donde más se obtiene la residencia son por petición de un ciudadano a familiares, la petición de asilo o de refugiados, petición por una empresa o la lotería de visas. Sin embargo, abogados están advirtiendo que los procesos de inmigración están cambiando. Y si usted no envía los documentos completos a la Oficina de Inmigración y Aduanas, esta ya no tiene la obligación de enviarle una carta pidiéndole pruebas adicionales para obtener su ciudadanía. En cambio, podrían negársela por falta de documentos. Un poco más de 707 mil personas fueron naturalizadas en 2017, una disminución del 6,1% comparado con el mismo periodo en 2016. Estas son las cifras más recientes del Departamento de Seguridad Nacional, que se encarga de publicar estos números anualmente. Sin embargo, abogados de inmigración alertan que el periodo de procesamiento va en aumento. Se ha ido muy arriba. Están en este momento pendientes 800 mil solicitudes para la ciudadanía en los Estados Unidos y está prácticamente extendiéndose el periodo de procesamiento a más de un año, lo cual restringe la habilidad de un residente permanente de hacerse ciudadano americano. El país con más ciudadanos fue México, con más de 118 mil personas naturalizadas. A México le siguen India, China, Filipinas y en quinto lugar está República Dominicana, con más de 29 mil personas. Y la mayoría de personas que se convierten en ciudadanos estadounidenses residen en California, Nueva York y Florida. No obstante, aún hay miles de personas que califican para obtener su ciudadanía, pero no lo saben. Sí, han resurgido un 1000% de personas que se dieron cuenta, más de 8 millones que calificaban para la ciudadanía. Más de la mitad se dieron cuenta que este es el momento de pedir la ciudadanía americana. Según el Departamento de Seguridad Nacional, el número de solicitudes de ciudadanía aumentó de 972 mil y pico en 2016 a un poco más de 986 mil en 2017, equivalente al 1,5%. El número de solicitudes excede el número de naturalizaciones, debido al retraso en el procesamiento de estas mismas, aunque también se negó el 11,8% de las solicitudes adjudicadas en 2017. Los casos de más incidencia de fraude, por ejemplo, lo que es el asilo político, y también le han dado duro también a los casos de peticiones por medio de matrimonio. Ha habido una incidencia muy grande, o siempre la ha habido, de casos de matrimonio, de fraudulentos. Por ejemplo, usted le paga un dinero a una persona para que se case y le dé papeles. Esos casos, la Oficina de Inmigración se ha puesto bastante sólida ahora, bastante agresiva, en investigación la buena fe del matrimonio. En el año fiscal 2017, 1,127,167 personas recibieron un estatus de residente permanente en Estados Unidos. 56,000 personas menos que en el mismo periodo del año anterior. Los abogados de inmigración alertan sobre los peligros de no tener sus papeles en orden en el momento de gestionar un beneficio migratorio. La Oficina de Inmigración ahora lo que va a hacer es, si tú presentas una solicitud y no tienes los requisitos, los documentos básicos, para demostrar por lo menos como primer nivel que eres elegible para ese beneficio, Inmigración ya no tiene la obligación de enviarte una carta pidiéndote esos documentos. Inmigración de plano te lo puede negar. Entonces, si te lo niega, eso va con otro memorando que también salió más o menos al mismo tiempo, que indica que cuando un oficial de Inmigración niega un beneficio, tiene la obligación de referir el caso para un proceso de deportación si la persona es deportable. Antes no lo hacían. Y es que según el departamento en general, las naturalizaciones han ido gradualmente aumentando con el tiempo. No obstante, en las últimas décadas, los números año a año han variado debido a la naturalización en años electorales, también por aumento en las tarifas, cambios legislativos, entre otros factores. Desde Washington, Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. El cierre de gobierno en Estados Unidos continuará hasta que sea alcanzado un acuerdo sobre los fondos para la construcción del muro fronterizo con México. Así lo aseguró esta mañana el presidente Donald Trump, para quien solo habrá una salida al cierre de la administración por falta de acuerdo en el Congreso sobre el presupuesto del gobierno si se cumplen sus demandas para la financiación de esta barrera. El mandatario también anticipó que visitará en enero próximo la zona de frontera con México.
No les puedo decir cuándo abrirá el gobierno. Les puedo decir que no va a estar abierto hasta que nosotros tengamos un muro, una barrera, como quiera que lo quieran llamar. Pero es todo lo mismo. Es una barrera para impedir que la gente entre a nuestro país con drogas. Es una barrera para las drogas. Es un gran problema el día de hoy, el tráfico humano. El tráfico humano es uno de los mayores problemas y no vamos a permitirlo. Estamos trabajando muy duro para atrapar a estos traficantes. Son personas malas y no lo podemos hacer sin una barrera, sin un muro. Hay drogas, hay tráfico humano. Hay personas indocumentadas que están entrando a nuestro país. No sabemos quiénes son. Y en la caravana, 618 personas. Fueron muy malas, en algunos casos criminales. Había uno que era requerido por asesinato. No los quiero en el país. Lo que tenemos que hacer es tener una barrera física, es decir, un muro. Y si no lo tenemos, simplemente no vamos a abrir el gobierno. Ahora, mientras que el presidente Donald Trump insiste en el financiamiento para la construcción de un muro en la frontera con México, la oposición demócrata acusó al republicano de hundir al país en el caos tras el cierre parcial del gobierno. Hoy se cumple el cuarto día desde el inicio de la paralización administrativa que ha afectado a cerca de 800,000 empleados federales. Nochebuena y Navidad marcaron un receso en la disputa entre republicanos y demócratas en el Congreso de los Estados Unidos. Las negociaciones sobre financiación del muro en la frontera con México continúan estancadas. La falta de un acuerdo bipartidista agudiza la realidad de miles de funcionarios. Tras el cierre de agencias y departamentos gubernamentales, unos 400,000 empleados se encuentran sin goce de sueldo. Por otro lado, otros 400,000 empleados de servicios como aduanas y seguridad aeroportuaria se han visto obligados a trabajar sin recibir un pago en plena temporada navideña. Decenas de turistas que viajaron a Washington, D.C. se refirieron al cierre. Es antipatriótico y poco navideño tener todo parado. El árbol es un tesoro nacional que la gente viene de lejos a verlo y debería estar encendido. Espero que abra pronto. Vine de Miami con la familia a Washington y uno de los sitios que queríamos ver es el árbol nacional de Navidad. Varias personas se quejaron por las condiciones de algunos servicios. Es muy desafortunado que ahora tengamos que usar los baños portátiles, pero supongo que es lo que hay. Como viajero de ultramar, uno esperaría tener baños limpios y usar esto es bastante asqueroso. Los líderes demócratas en el Congreso acusaron a Trump de hundir al país en el caos por el cierre del gobierno al no desistir en sus intenciones de construir el muro fronterizo. El republicano exige al menos 5.700 millones de dólares para realizar la obra, que además hace parte de sus promesas bandera durante la campaña presidencial. Las negociaciones sobre el presupuesto federal deberán reanudarse el próximo 27 de diciembre. Sin embargo, funcionarios de la administración prevén que la parálisis se extienda. En caso de no concretar ningún acuerdo, el nuevo Congreso, que asumirá el 3 de enero, será el encargado de resolver la crisis administrativa. A 429 ascendió el número de muertos tras el tsunami en Indonesia. Los equipos de rescate aún trabajan sin descanso en los lugares más afectados tratando de encontrar personas con vida. La búsqueda es incansable. En cualquier espacio de estos escombros puede haber una persona, un sobreviviente. Por eso los rescatistas no ahorran esfuerzos y no pierden la fe de poder salvar una nueva vida. He estado trabajando desde el día uno. Todos están devastados. Personas buscan a sus familiares tratando de recuperar sus pertenencias perdidas y buscando todo lo que quedó de sus hogares. Sin embargo, la lluvia ha dificultado las labores de los equipos de rescate y es que según las autoridades el número de víctimas mortales sigue en aumento. Hasta hoy, datos actualizados, 429 muertos, 1.485 heridos, 154 aún están desaparecidas. Más de 16,000 personas han sido trasladadas a campamentos temporales en lugares elevados ante la amenaza de que una nueva explosión del volcán provoque un segundo tsunami. Entre tanto, avanzan las investigaciones internas por el no funcionamiento, la noche del sábado, del sistema de alarmas. Las autoridades reconocieron que hay fallas, entre ellas que las boyas colocadas para detectar una repentina subida de las olas no funcionan desde el 2012 por culpa del vandalismo, la falta de mantenimiento y de fondos.
Y en medio del dolor, los sobrevivientes del tsunami recuerdan los minutos de pánico que vivieron nuevamente por cuenta de la fuerza de la naturaleza. La primera gran ola llegó de repente. Empezaron a correr, pero fueron derribados. Mi hermano y mis hijos sobrevivieron escondiéndose debajo de un coche, pero su esposa, mi cuñada, está desaparecida. La hemos estado buscando por todas partes, incluyendo los hospitales desde el domingo, pero no hemos encontrado nada todavía. El fuego del volcán era mucho más alto de lo normal. La primera ola no era muy alta y nos animamos. La segunda ola era más grande e inundó la terraza. 20 segundos después llegó la ola más alta y la gente fue arrastrada. Y mire esta historia, entre las víctimas mortales que dejó a su paso el tsunami está la esposa del cantante del grupo musical que se hizo tristemente célebre por estas imágenes. Luego de horas de incertidumbre, el artista confirmó en sus redes sociales la muerte de su pareja. Su nombre era Dylan Sahara, de 26 años, y era hija de un reconocido político del país asiático. Su plan era seguir el legado político de su padre, ya que Sahara había postulado su candidatura al Parlamento en las elecciones del 2019. Vamos a la primera pausa en el informativo. Al volver, una particular pregunta del presidente Donald Trump a un niño de 7 años le da la vuelta al mundo. Además, el mensaje de Navidad de Nicolás Maduro al pueblo venezolano en medio de la crisis. Ya volvemos. Ya regresamos con el informativo. Continuamos con el informativo. A 6 años de cárcel podría ser condenado el chofer chileno del autobús que se accidentó en la ruta que une a la localidad de Santiago con Mendoza, en Argentina. La hipótesis que cobra más fuerza es que el conductor se quedó dormido. En el hecho murieron 2 niños y una mujer. La noticia la tiene nuestro periodista René Arriagada. Adelante. ¿Cómo están, televidentes de NTN 24? Esa es la noticia que ha enlutado de cierta forma la Navidad en nuestro país y también al otro lado de la cordillera, específicamente a 4 kilómetros de la pequeña localidad de Uspallata. Allí se volcó el bus de Empresas Ahumada, terminando con la vida de una mujer de 35 años, su hija de 3 años, ambas de nacionalidad peruana, y un menor de 10 años de nacionalidad chilena. Hasta ahora, según lo que se ha recogido en la investigación y las declaraciones de los propios pasajeros que iban en este bus, los sobrevivientes a esta tragedia, lo que ocurrió es que el conductor, identificado como Víctor Gómez, se quedó dormido en la ruta. Se siguen haciendo las pruebas toxicológicas, pero hasta ahora la justicia argentina ha determinado que arriesga una pena de entre 3 y 6 años de cárcel. Vamos a escuchar lo que dijo una de las pasajeras sobrevivientes y también la tía de una de las víctimas fatales. Veníamos, nosotros sacamos el pasaje de vuelta con esta empresa la primera vez. Y sí, lo que recuerdo es que venía a gran velocidad, ida y vuelta. Y sonó la chicharra. Sonó la chicharra de venida, sonó varias veces. Una señora adelante le dijo que si estaba bien, que no paraba un ratito a descansar, le ofreció un energizante que tenía. Le dijo que no estaba bien. Se quedó dormido. No eran curvas, era una calle recta. Te digo lo que él le dijo a mi hermano. Perdón, me dormí, flaco. Cuando tenía a mi sobrino falleció en brazos. Declaraciones que siguen dando, por cierto, los testigos y también apoyo que ha prestado la autoridad en terreno en voz del cónsul chileno en Mendoza. Escuchemos. Hay heridos que están en un estado más delicado o de gravedad que fueron trasladados ya a Mendoza. Las personas que tienen heridas de menor gravedad se encuentran aquí en Uspallata y a la espera, digamos, de que pueda decidirse sobre su traslado. Una ruta peligrosa donde ya han ocurrido varios accidentes. El último nada más en febrero de 2018. En esa oportunidad hubo víctimas fatales de una escuela de fútbol de Colo-Colo de Lobos. Aparte de lo que podemos informar desde acá, desde Santiago de Chile, adelante allá ustedes con más en nuestro Centro Internacional de Noticias. Gracias, buen día para ti. Y a una semana de entregar el poder a Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, Michel Temer, dijo que deja al gobierno con el alma leve y la conciencia del deber cumplido. En un breve balance de su gobierno de poco más de 2 años, Temer destacó que el gigante sudamericano avanzó durante su gestión, aunque reconoció que le habría gustado dejar un Brasil en mejores condiciones. Aseguró que
entregará a Bolsonaro un país mejor del que recibió de Dilma Rousseff tras su destitución en 2016. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional condenó la persecución contra periodistas y medios críticos por parte del gobierno de Nicaragua. En una declaración enviada a la agencia de noticias CEFE, el organismo de derechos humanos deploró los hechos recientes contra el canal 100% Noticias y sus directivos. Lamentó las detenciones arbitrarias y procesos irregulares en contra de los comunicadores Lucía Pineda y Miguel Mora. En el documento acusa al gobierno de Daniel Ortega de esforzarse por aniquilar cualquier indicio de democracia. Y el Papa Francisco pidió concordia para Venezuela y reconciliación para Nicaragua en su mensaje de Navidad. Desde la Plaza de San Pedro hizo un recorrido por los conflictos en el mundo. Además de esos dos países, hizo algunas reflexiones sobre las situaciones en Yemen, Tierra Santa, Siria, el continente africano y Ucrania. Dijo que en tiempos de crisis debe haber fraternidad entre naciones y culturas. Que este tiempo de bendiciones permita a Venezuela reencontrar la concordia y a todos los componentes sociales trabajar para el desarrollo del país y asistir a los más débiles de la población. Frente al niño Jesús, que se redescubran los hermanos de la amada Nicaragua a fin de que no prevalezcan las divisiones ni la discordia, sino que todos trabajen para favorecer la reconciliación y construir juntos el futuro del país. Y en medio de una realidad marcada por una profunda crisis social, económica y política, Nicolás Maduro envió un mensaje de Navidad a los venezolanos. En un video de más de 2 minutos, en los que solo se puede escuchar su voz, acompañado de varios clips, Maduro afirmó que el próximo año será histórico porque, según él, se le dará una lección al mundo. Venezuela cerrará el año con la peor crisis económica de su historia, caracterizada por deficiencia en todos los servicios públicos, escasez generalizada, hiperinflación, devaluación de su moneda y un éxodo de millones que huyen de la crisis. Para que el 2019, que estoy seguro va a ser un año especial en esta historia del siglo XXI, sea un año de victorias, de avances. Sí, va a ser un año de unión nacional, va a ser un año que le vamos a dar una lección al mundo entero de lo que es la Venezuela de la dignidad, la Venezuela soberana, independiente. Te deseo la mejor Navidad a ti, a tu familia y a toda nuestra patria. Y en medio de la crisis económica, los venezolanos intentan mantener las tradiciones navideñas vivas. Una de las principales costumbres es la llegada del niño Jesús o Santa, pero este año muchos niños no recibieron un juguete. En Caracas, Luis Laya tiene la información. Adelante, Luis. Hola, buenas tardes. Pues sí, este año la crisis económica ha arropado muchas de las familias venezolanas. Una de las principales tradiciones, como lo es el Niño Jesús o los dichosos juguetes del 24 de diciembre, no han llegado a muchos de los hogares. Los padres deben elegir entre comer o comprar juguetes. Bueno, con la crisis ha estado súper difícil comprarle los juguetes a los chamos, hasta la misma comida, todo. O sea, de verdad que las navidades ahorita están fatal. ¿Se comparan con otros años? No. Realmente no, nada que ver. ¿Cómo haces con los chamos? ¿Cómo has afrontado lo que va de diciembre y lo que falta? Sobreviviendo, como se puede. El venezolano tiene que sobrevivir. ¿Qué más se hace? Me hablas de los juguetes. ¿Cómo está el niño Jesús? ¿Está? Lo que se puede, ¿no? Todo está carísimo. Un juguete te pasa de 5.000, el más básico, una pelotica, cualquier cosa, de verdad que no se puede. Todo está súper caro. La crisis que hay es horrible. Un poco como triste, tú sabes, la ausencia de las personas que están fuera del país. Y bueno, ahí llevándola pues. ¿Tienes familiares lejos que se han ido del país? Bueno, sí. Mi mamá, mi papá, todo. Yo soy colombiana. Todos se fueron. Yo estoy aquí pues, por mi familia, pero mis cuñados todos se fueron del país pues. Situación país. ¿Cómo es pasar las navidades lejos de tu familia? ¿Qué sientes? Nostalgia, tristeza, bueno, ¿qué te puedo decir? Mucha tristeza. Otra de las situaciones que se suman este año a las Navidades venezolanas es la partida de muchos familiares. Hay personas, hay familias que están divididas, personas lejos de sus familiares. Estos intentan disfrutar la Navidad. Mucha prosperidad para mi país, que todo esto culmine ya, y mucho amor y mucha paz. Más que todo eso. ¿Cómo es este diciembre para los venezolanos?
Es algo totalmente diferente, totalmente apagado, totalmente desmotivado. A pesar de que uno no quiera que sea así, pero es la realidad que vivimos. Tú tienes un chamo. ¿Cómo es el Niño Jesús este año? Muy pocas posibilidades, pero uno hace lo posible, hace lo que puede. Pero no es lo mismo y es muy difícil. Pero a pesar de la crisis hay familias que hacen grandes esfuerzos y grandes sacrificios para mantener el espíritu navideño en los pequeños del hogar, con pequeños juguetes, regalos que sacan de donde no pueden o incluso salidas a lugares públicos para disfrutar. Han logrado sobrellevar la Navidad. Desde Caracas, Venezuela, para NTN 24, Luis Alejandro Laya. Gracias, Luis. Y una particular pregunta del presidente Donald Trump a un niño de 7 años le está dando la vuelta al mundo. Escuche por qué. Ocurrió en la ronda de llamadas que el mandatario estadounidense y su esposa Melania mantuvieron con varios niños que llamaron a preguntar sobre el paradero de Santa. Trump le preguntó a uno de los chiquitos si aún creía en el célebre personaje de Navidad y le dijo que a los 7 años era marginal creer en él. Así de grande es el presidente. Su pregunta desató el revuelo en redes sociales, aunque en una inusual defensa del presidente, el diario New York Times dijo que según estudios, los niños dejan de creer en el Santa a los 5 años. ¿Ustedes a qué edad dejaron de creer? Porque este niñito a los 7 seguro ya se enteró que no existe. ¿Cómo estás? ¿Qué edad tienes, Cole? 7, wow. ¿Y aún crees en Santa? Porque a los 7 es marginal, ¿no? Bueno, pásalo bien. Así es el presidente. Vamos a una nueva pausa en esta emisión de noticias. Cuando regresemos, sigue la alerta en Italia por la erupción del volcán Etna. Ya volvemos. Ya regresamos con El Informativo. Continuamos con El Informativo. En Afganistán, la cifra de muertos por el asalto de lunes a la sede del Viceministerio de Mártires y Discapacitados aumentó hoy a 48, después de que las fuerzas de seguridad recuperasen e inspeccionaran el edificio. La cifra de heridos también subió a 27. Un insurgente suicida se inmoló con un carro bomba en la entrada de la sede, abriendo paso a 4 terroristas armados que ingresaron a las oficinas. El asalto armado duró casi 7 horas. Por el momento se desconoce qué grupo estuvo detrás de la acción. Vamos a Italia. Continúa la alerta por la erupción del volcán Etna. El coloso sigue expulsando cenizas y lava. Las autoridades reportan que hasta el momento se han registrado más de 150 temblores hasta anoche. El movimiento telúrico más fuerte tuvo una magnitud de 4.3. Por eso es que los italianos en esa zona están en máxima alerta, tanto por los sismos como por el proceso eruptivo del volcán. La densa nube de humo está causando problemas también en el tráfico aéreo del aeropuerto de Catania. Ayer fue suspendido la operación de la terminal aérea durante varias horas hasta que las autoridades y los especialistas han dado la orden de reabrir el aeropuerto una vez que las condiciones de seguridad están dadas. Y el rey de España, Felipe VI, hizo un llamado a garantizar la convivencia entre los españoles basada en el respeto a la Constitución. Sus declaraciones se dieron en medio de su tradicional mensaje de Navidad, en el que no mencionó expresamente a Cataluña, región donde hay planteado un importante reto independentista, pero centró sus palabras dirigidas especialmente a los jóvenes en la necesidad de asegurar la convivencia. En Madrid está nuestro periodista Marcelo Moncayo con la noticia. Adelante, Marcelo. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos ustedes desde Madrid, amigos televidentes. Como es habitual en España, todos los 24 de diciembre, Su Majestad el Rey se dirige a los españoles para hablar sobre temas que le preocupan y considera son prioritarios en el país. Este 24 no fue la excepción y el discurso generó reacciones este 25 de diciembre en todas las fuerzas políticas. El rey desde el Palacio de la Zarzuela centró su mensaje en 2 temas, la importancia de las juventudes en el desarrollo de las sociedades y sobre la necesidad de cuidar la convivencia, beneficio que según el jefe del Estado se ha conseguido durante estos últimos 40 años luego de la aprobación de la Constitución.
Amigos televidentes, escuchemos un extracto del mensaje del rey de España, Felipe VI. De ese éxito nos hemos beneficiado las siguientes generaciones. Y lo que debemos hacer hoy es todo lo que esté en nuestras manos para que esos principios no se pierdan ni se olviden, para que las reglas que son de todos sean respetadas por todos. Y de esa manera asegurar a los jóvenes con mayor garantía nuevas décadas de progreso y avance como las que nosotros afortunadamente hemos conocido. Una convivencia, en fin, que exige el respeto a nuestra Constitución, que no es una realidad inerte, sino una realidad viva que ampara, protege y tutela nuestros derechos y libertades. Todos los proyectos necesitan unos cimientos sólidos y la España de hoy los tiene porque están hechos de una voluntad decidida de concordia, de paz y de entendimiento. Televidentes de NTN 24, este día las reacciones no se hicieron esperar. La mayoría de los partidos políticos aplaudieron el contenido del mensaje. Algunos partidos como Ciudadanos lo aprovecharon para criticar al independentismo catalán. Otros movimientos de izquierda como Podemos consideraron que el mensaje no era creíble, pues el año pasado el rey criticó las intenciones separatistas de algunos sectores en Cataluña. En Cataluña tenemos un gobierno en manos de un señor que considera que las reglas no van con él. Y lo que dicen las pocas encuestas que se hacen sobre la monarquía es que no tiene mucho apoyo la monarquía sobre los jóvenes. De nuevo, intenta el monarca cerrar esa brecha de apoyo con la juventud en nuestro país, pero de nuevo no resulta creíble. Amigos televidentes, lo cierto es que este mensaje también generó otro debate en las redes sociales entre las personas que defienden la monarquía y quienes critican que en España todavía exista una casa real y buscan la instauración de una república. Este es el informe, sigan ustedes con más aquí en NTN 24. Hasta pronto. Hasta pronto, y la familia real británica asistió a la tradicional misa de Navidad. Los únicos integrantes que no acudieron al servicio religioso fueron el esposo de la reina Isabel II ni la esposa del príncipe Carlos. Según los medios, el príncipe Felipe, de 97 años, se encuentra bien y pasará la jornada descansando con su familia, mientras que al parecer la duquesa padece un resfriado. La reina, de 92 años, llegó a la iglesia acompañada por uno de sus hijos, el duque de York, en una limusina. Cientos de personas, muchas con ramos de flores, acudieron a las inmediaciones de la iglesia para ver de cerca a la familia real. Y decenas de fieles se reunieron en la iglesia de la Natividad de Belén. Los creyentes que arribaron de todas partes del mundo celebraron la tradicional misa de Navidad. En la mañana de este martes, el patriarca latino interino del arzobispo de Jerusalén dirigió las oraciones en la antigua sala de oración, considerada por los cristianos como el lugar de nacimiento de Jesús. Este programa es patrocinado por PFS Realty. Estados Unidos ofrece excelentes oportunidades de negocio a los extranjeros. Cada día miles de personas de todas partes del mundo, especialmente de América Latina, ven en proyectos de inversión posibilidades de emigrar de manera legal a la Unión Americana. Miami se ha convertido en uno de los destinos preferidos por los latinoamericanos en materia de inversión en la compra y alquiler de inmuebles. Miami hoy está entre las 10 ciudades más deseadas en el mundo por los inversionistas de comprar. Después de Nueva York, París, Dubái, Shanghái, hoy Miami se convirtió en una ciudad cosmopolita. En la última década, la inversión en el sector inmobiliario ha aumentado desde el extranjero. Entran 1,000 personas diarias al sur de la Florida, por lo tanto, la tierra es escasa. Al lado derecho está el mar, al lado izquierdo están los pantanos, por lo tanto, la tierra es escasa. Entonces, donde compres realmente es un tesoro. Las facilidades al acceso de créditos y adquisición de propiedades permiten hacer realidad los sueños de muchos latinos en Estados Unidos. Las personas no saben normalmente que el banco americano les puede prestar con un 30% de cuota inicial. Entonces pueden sacar un 70% con tasas de interés de un 6% anual, amortizaciones a 30 años, normalmente no tienen penalidades de pagos. Los mínimos requisitos y las bajas tasas de interés son determinantes a la hora de decidir adquirir una propiedad. Los extranjeros solo les van a pedir el pasaporte, la visa de turismo, unas referencias bancarias, una carta al contador con sus ingresos, y es más fácil de lo que uno se imagina. Es más fácil sacar un préstamo en Estados Unidos que en nuestros países.
En países como México, Colombia, Venezuela y Ecuador, equipos de expertos asesoran a los interesados. Compañías como PSF Realty ofrecen un servicio integral a los inversores. Cuando una persona quiere invertir en un bien inmueble, no es solo comprar el inmueble. Hay que buscar un préstamo hipotecario, hay que buscar el inquilino y administrar el bien, hay que manejar la parte contable, toda la parte legal. Aseguran que no se requiere un enorme capital para invertir en la Unión Americana. Lo más importante es dejarse asesorar a las personas si logran que se dejen asesorar por compañías que tengan la experiencia. El sur del estado de Florida registra un promedio de 15 millones de visitantes cada año, haciendo de esta zona un lugar atractivo para invertir. Este programa fue patrocinado por PFS Realty. Última pausa en el informativo. Al volver, los distintos equipos de fútbol del mundo se unen a la celebración de Navidad. Ya volvemos. Ya regresamos con el informativo.